Hola, hola, por aquí está Valerie, tu coach, y te tengo una gran sorpresa. Te tengo un testimonio de una de mis compañeras que yo sé que tú te vas a identificar mucho con ella. Bueno, aquí tengo a Carolina. Saluditos, Carolina. Hola, Valerie, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí y poder compartir un poquito de mi historia. Gracias, Carolina, por aceptar esta invitación en un día tan especial como hoy, pero todos los días es Día del Amor y la Amistad. Así que hay que celebrarlo todos los días, todos los días. Pero vamos a iniciar. Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas para que tu audiencia de Facebook, de Instagram, de YouTube, pues te conozca un poco más y sepas cómo ha sido tu proceso. Vamos a iniciar con que tú me cuentes un poco de ti, de dónde vienes, dónde vives actualmente, ¿y cómo te involucraste con este estilo de vida? Bueno, pues nuevamente mi nombre es Carolina Suárez. Vivo en el estado de Texas, en un pequeño pueblo llamado Marshall, Texas. Soy originaria de Durango, México. Soy esposa y soy mamá de dos niños, uno de 4 años y uno de 1 añito. ¡Oh, vaya! ¡Reciente! Yo comencé en este estilo de vida. Comencé cuando tengo 1 año siguiendo a la que ya, ahorita es mi coach, y todo fue por medio de las redes sociales. Me tomé el tiempo de ponerme a ver lo que ella hacía, a lo que se dedicaba, porque yo estaba pasando por una circunstancia, estaba pasando así lo que es la depresión postpartum, y estaba buscando ayuda. Yo no sabía de qué tipo de ayuda, pero me topé a la que es nuestra coach y miré que ella ayudaba a las personas a través de llevar una vida saludable. Pues había mujeres que habían logrado también salir de depresión, de lo que yo estaba pasando, mujeres que sufrían de ataque de pánico, otras mujeres que tenían otras enfermedades como la diabetes, la presión, y me llamó mucho la atención decir, preguntar de qué se trataba todo esto. Y es así como empezó mi viaje de cuidar, de involucrarme en este estilo de vida, de cuidar de mí a través de lo que ella hacía. ¡Excelente! Me encanta. Qué bueno que las redes sociales sirvan también para edificar y para ayudar a personas. Y Carolina, dime, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo y cómo lo lograste superar? Mi mayor obstáculo de este estilo de vida, creo que como mi fuerza de voluntad, el decir, yo lo voy a hacer, es difícil cuando comienzas porque existen muchas tentaciones, tienes de malos hábitos, no estás acostumbrado tienes que empezar a formar nuevos hábitos y es difícil. Entonces, tener fuerza de voluntad para no caer en la tentación. También han sido las fiestas, que eso es muy personal, como le digo, el tener bien claro el por qué, más que nada, me ha ayudado a salir adelante con las tentaciones, de no caer en las tentaciones. El tener bien claro el por qué decidí comenzar este estilo de vida. Excelente. ¿En qué momento te has visto en que quieres dejarlo todo? ¿Y cómo tú hiciste para mantenerte firme y no soltar esa meta que tanto tú anhelabas? ¿En qué momento? Pues la verdad que no me ha pasado por la cabeza, gracias a Dios, porque me siento muy bien, me siento contenta de la nueva persona que soy hoy. Me encanta saber que mis hijos me están siguiendo, mi esposo me está siguiendo, que van pasito a pasito, no van al 100% conmigo, pero estoy siendo ejemplo para ellos, para que en un futuro, Dios quiera, ellos también puedan seguir bien los pasos que ahorita la mamá lleva. Entonces, eso sería que no lo he dejado por esa razón, porque sé que nos hace bien a nosotros, a mi familia y a mí, y que estoy pudiendo también ayudar a otras mujeres a que salgan adelante a través de eso. Excelente, o sea que no solamente lo estás haciendo tú, te estás ya ayudando personas. Sí, ya estoy ayudando personas. Y es fascinante poderlas ayudar, saber, decirles que sí se puede salir adelante, que si le echan ganas, todo es posible cuando existen las ganas, de verdad. Excelente. ¿Qué es lo que te tiene más emocionada de lo que estás haciendo en la actualidad?
Lo que me mantiene más emocionada es cómo me siento. Yo creo que siempre va a ser cómo me siento. La nueva persona que soy, las cosas que aprendo todos los días, el vivir mi vida con propósito. Antes solía vivirla así, se me iban las horas y yo no aprovechaba de llevar de cuidar de mí. Ahora, antes miraba mucho la televisión, pasaba horas mirando la televisión o pensando en cosas que la verdad no funcionaban de nada. Ahora me sé organizar y no desperdicio mi tiempo. Hasta leo, cosa que nunca hacía. Cuando me dijeron que era bueno leer, yo dije, oh my goodness, ¿cómo voy a hacer eso? Y leer y el poder conocer personas como ustedes, todo eso. Son muchas cosas que yo creo que no terminaría si me pongo aquí a contarte todo. Sí, es una cadena y es un conjunto de cosas, es un combo. No solamente es perder peso, sino que inicias a tener desarrollo personal, como dices, leer, y muchas veces en la lectura tú encuentras las respuestas que andas buscando. Sí, exacto. Te nos tiran pedradas, porque uno le pone a leer y es como que le digo, me están hablando a mí, yo me están, que digo, bofeteando por medio de la lectura, porque me cae como anillo al dedo. Perfecto. A ver, Carolina, ¿qué te ves haciendo con esta oportunidad dentro de 2 o 3 años y por qué? Yo me miro con esta oportunidad seguir creciendo. Yo quiero seguir creciendo en todas las áreas de mi vida, en mi salud, en lo espiritual, en lo financiero. Quiero crecer porque aquí he aprendido que puedo ver más allá, que uno se vale soñar, que si uno lucha por sus sueños, se hace realidad. Entonces, quiero crecer en todas las maneras posibles y continuar ayudando a mujeres, porque me encanta esto. Y eso sería, Valerie. Excelente. A ver, ¿qué tú le dirías a esas mujeres que están pensándole, dándole el vuelta y vuelta y vuelta, y no termina de decidirse en tomar esa decisión que le va a cambiar su vida? Que no le esperen más, que ya tomen la decisión. Yo fui de esas que no la pensó. Yo sabía que necesitaba ayuda y lo hice sin pensarlo. Y que no le den a la enfermedad. De las veces pensamos que está bien. Yo experimenté lo que es la diabetes gestacional. A mis 20 años yo pensaba que estaba sana, pero en realidad no. Y eso me hizo abrir a mí mis ojos, que yo necesitaba de mí, de mi salud. Porque tengo personas que dependen de mí, mis hijos, mi esposo. Entonces, no esperen, no le den cavidad a la enfermedad y empiecen a tomar acción de su vida. Y es fácil, no es difícil llevar este estilo de vida. Y que si yo pude, y si tú pudiste, y todas las que están afuera han podido, ustedes también pueden lograrlo. Grandioso, grandioso. Eso es cierto. Todos podemos, todos. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha impactado de esta experiencia que has tenido en todo tu proceso? Pues lo que más me ha impactado, pues todo en realidad. Me encanta todo. Me siento muy bien. Yo no me miro regresando a la persona que era atrás. Yo solo ahorita es lo que veo en mi futuro, lo que quiero ser hoy. Yo ya no me pongo en mi presente. Y yo ya te había comentado que a mí me motiva en mirar mis fotografías del antes y el después, ahorita, actualmente. Y miro las fotos y yo digo, no, yo no quiero regresar a donde era esa persona que sentía muchas inseguridades, que pasó por un montón de cosas y ahora me siento otra persona. Entonces yo no regresaría para atrás. Yo, eso es lo que más me ha impactado, que sí he podido salir adelante y que Dios no nos da más de lo que nosotros no podemos superar. Entonces todo, Él nos va a dar las cosas y no lo da por alguna razón, ¿entiendes? Y hay que saber aprovecharlas. Exacto, es muy cierto. Dios nunca nos va a soltar, eso es de ahí. Al revés, nos va a ser más fuerte para poder estar preparado para lo que sea. Eso es muy cierto. Con las pruebas nos hacemos más fuerte. Y ya para finalizar,
¿Qué tú le dejarías a nuestra audiencia como un consejo en un día como hoy para que tomen acción ya y no esperen más? Que es el momento perfecto, que regale ese amor propio. Sí, yo sé que es el día de amor y amistad, que todo el mundo queremos andar dando y todo, pero dice, el amor empieza por uno mismo, para nosotros poder dar a los demás. Entonces, aprovechen de este tiempo que si se les presenta una oportunidad como esta, que de cuidar de su salud, háganlo. No la piensen en que, oh, es que es caro, es que no puedo. No, regálense salud y pues nada, ya también ya se aproxima el verano, el tiempo del calor, donde todas queremos andar luciendo bellas. Y muchas de las veces cuando no cuidamos, yo me acuerdo que sí, llegaba el verano y era como que el tiempo en que más me sentía insegura porque no, pues, no me gustaba cómo me miraba, cómo me sentía. Entonces, ahora ya sé que en este tiempo, en el tiempo de frío, uno tiene que empezar a construir su cuerpo para poder más adelante poderlo lucir y sentirse feliz y segura, si no les preocupen de cómo se le mira la ropa o no. Entonces, empiecen a cuidar ahorita y aprovechen de estas oportunidades. Y ahorita hay una oferta, un especial, creo que, de los paquetes. Entonces, yo hubiera querido tener esa oportunidad de lo que está haciendo ahorita, lo que está pasando ahorita, pero no lo hice. Y digo a las chicas que tienen ellas la oportunidad y que la aprovechen. Ya si quieren más información, pues que contacten a su coach para que les cuente más detalladamente de qué trata. Excelente, muchas gracias Carolina por tomar de tu tiempo, compartirnos tu historia de transformación. Eso nos ayuda a todas, en algún momento nos hemos sentido de esa manera. Así que si tú estás pasando por esa situación o sufres de alguna condición, no te limites. Tú sí puedes trabajar en ti, así como lo hizo Carolina y todas las chicas que son compañeras de nosotras que lo han logrado, diferentes tipos de condiciones, y han logrado su meta. Y lo mejor aquí es que se sienten bien, así, con energía y feliz como Carolina. Pues muchas gracias, Carolina, que tengas excelente día. Igualmente, Mari. Feliz día del amor y la amistad, ¿ok? Hasta luego. Igual, gracias, igual a ti. Bye.